Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Yo me siento muy contenta, muy feliz de retornar a mis trabajos habituales en el día de hoy, regresando después de 2 semanas de vacaciones. Yo de verdad les digo, he sentido que fue un mes que me fui. Tenía mucho tiempo que no tomaba vacaciones, que es tan necesario para la salud física y emocional de uno. Los periodistas estamos como muchos profesionales que tienen que ver con trabajar para la gente, con situaciones adversas de las comunidades, con tensiones, y eso, quieras o no, afecta. Nosotros recibimos testimonios todos los días, cosa que yo agradezco. Yo soy una persona que siempre tiene la puerta abierta para escuchar a la gente de diferentes sectores y demás, pero hay un momento en el que hay que hacer ese alto. Y en este programa no se había dado. El próximo 10 de septiembre yo cumpliré 3 años aquí de haber iniciado este programa. Hemos pasado por etapas duras. Empezamos, por ejemplo, cuando comenzaba el programa, ustedes se recordarán que fueron ustedes los que me levantaron en sus brazos para que esto fuera posible. El programa empezó en circunstancias que yo no había previsto, no tenía pensado. Hacer un programa realmente, y en ese momento que ya como que me quedaba, como decía un señor en San Pedro de Macorís, una periodista que está no en el medio sino en la orilla, que me quedaba en la orilla, bueno, pues surgió la idea de la cosa como es. Y entonces, bueno, por una u otra razón, porque tiene sus implicaciones, es un horario donde muchos de mis compañeros, que yo podría decirle, por favor, me das una mano para la cobertura, para yo tomar unas vacaciones, están trabajando, la gente tiene horarios, y este es un horario que sabemos que solo gracias a la voluntad de la gente y a que también las redes sociales hacen que mucha gente sintonice este programa en cualquier momento, pues lo hace viable. Y entonces no había tenido esa posibilidad, pues la tuve, y estoy profundamente agradecida no solo de que ella estuviese haciendo este programa, sino también de que lo hizo con eficacia, y que no tengo ninguna duda de que la vida periodística de esta joven será exitosa. Yo quiero agradecer a Ogla Enesia. Ogla es una periodista que más bien le conocemos por su vínculo con la prensa escrita. Ella ha sido reportera, cubriendo específicamente un área que yo cubrí también cuando comencé el ejercicio como reportera, que es el área judicial. Trabajó para el periódico El Caribe, para Diario Libre, de modo que a veces cuesta mucho que alguien piense y diga desde la televisión o de la radio, ven, habla aquí, toma este micrófono, porque el periodista de prensa escrita está todos los días narrando de forma escrita lo que ve, lo que pasa, lo que sucede. Y digamos que el trabajo de la televisión y de la radio tiene ciertas implicaciones adicionales, porque implica sentarte frente a la gente, tener un micrófono. Significa también tener un criterio de prudencia, de saber manejar por qué es hablando que estás. Tener un micrófono en la boca siempre es un riesgo si uno es responsable. Si uno es responsable, no quiere lastimar, no quiere lesionar, quiere hablar con responsabilidad, y no es lo que se te ocurre para llenar un espacio. Yo recuerdo que algunos periodistas de prensa escrita a veces pensaban que la radio o la televisión eran trabajos muy fáciles y que era como una vida de ensueño y digamos que en cierto modo de teatralidad o un vacilón, ¿no? Como si fuera un espectáculo. Porque de alguna manera se ha configurado la idea de que la televisión es espectáculo. Y yo no niego que tenga sus condiciones de espectacularidad, pero en el ejercicio periodístico es más que nada una disciplina y un esfuerzo. Y es tener también como ciertos talentos, ¿no? Que Ogla lo tiene por demás, y que aquí me han dicho que puede quedarse perfectamente. Así que gracias a Ogla cuento con ella, y para mí eso es una tranquilidad que me hizo, por supuesto, separarme, porque si no, no estaba de vacaciones. También agradecer a María Teresa Hernández, que es una joven periodista que comenzó como pasante en este programa, que se ha integrado a este proyecto. Ella llegó aquí de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Algunos jóvenes han pasado por acá con María Teresa. Tuve sintonía desde el primer momento. Es una chica jovencita, tiene un año menos que la edad de mi hijo, imaginen ustedes, que puede ser hija mía, pero eficiente y muy seria en su trabajo. Así que muchísimas gracias a María Teresa, y gracias, por supuesto, a todo el personal de Teleradio América, los que están detrás de cámara y que hacen posible este programa. Así que estuve estos días, y uno ve las cosas desde lejos, y estoy retornando con un programa cargado de contenidos. Nos esperan días de muchas coberturas, de muchos temas, vienen varios juicios. Este es un país que se aboca a un proceso de pensar si
aplica reformas fundamentales a su Carta Magna. Tenemos todavía el Código Penal en la encrucijada del Congreso Nacional. Son unos días en los que hablamos de derechos, los derechos de las mujeres, en todas partes, los derechos de las mujeres, no solo en nuestro país, sino, por ejemplo, mirando Afganistán, lo que pasa con ese sufrido pueblo. Son días también en los que estamos pendientes de tragedias, como las de Haití. Qué triste para Haití. Y solo que renazca la esperanza una vez más de reencontrar y de echar hacia adelante. Así que con esa mirada puesta en todo lo que ocurre, en todo lo que pasa y sobre todo confiada en la esperanza de muchísima gente, me reintegro de nuevo. El día 10 buscaremos la manera de celebrar de alguna forma. Comienzo esta jornada, en un momentito vengo con ese contenido que hemos preparado para todos ustedes. Gracias de modo particular a la gente que hace posible este programa, a ustedes, a los que están en sus casas y a los que me conceden siempre el honor de entrar a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Ese es el aliento que yo tengo para seguir hacia adelante. Siempre fue así, siempre ha sido así. Gracias por estar esta mañana. Y bueno, yo creo que sí, que se nota que uno estuvo de vacaciones, es necesario. Vamos a la pausa y estoy regresando de una vez con el contenido de la jornada de hoy.